Joaquín de Echezarreta. Nosotros somos cabañeros, criadores. Soy el director de la Asociación Criadores de Yorkie. La raza pisó el país por primera vez en 1823. La trajo un pionero de la zona, Miller, a la estancia La Caledonia, a Cañuelas. Lo trajo con el objetivo de mejorar la hacienda criolla, que hasta ese momento el punto fuerte de Argentina era la exportación de cuero. Y bueno, fue un visionario porque al traer la raza Yorkton y mejorar la raza criolla, pasamos a ser exportadores de carne. Mejoró la genética que había en el país, la mejoró con la cruza de hacienda británica. La raza tuvo un auge muy grande a partir de que llegó a ser casi el 100% del rodeo nacional hasta 1958-60. Después entraron otras razas, bajó, pero hoy es una raza que, por ejemplo, en este Palermo es la segunda británica con más presencia, la Angus, Shorthorn y Hereford. Bueno, es una raza que hoy se usa mucho para cruzar y la demanda por la calidad de la carne. La carne Shorthorn tiene la particularidad que es la que más infiltración de grasa intramuscular tiene, con lo cual es más tierna y más sabrosa. La raza se caracteriza por la blandura del engorde, con lo que se adaptó acá a las pampas. O sea, se engorda con pasto natural, tiene una terminación perfecta y la cobertura de grasa es muy buena. La vaca Shorthorn es una vaca muy mansa, la hacienda en general Shorthorn es muy mansa y tiene una muy buena habilidad materna. Además, muchos años se usó para tambo. El rodeo Shorthorn, más o menos años 60, 50, 60, había, la mayoría de los tambos eran Shorthorn, por la mansedumbre y la calidad de la leche. Hoy estamos casi en la asociación, casi 60 cabañas activas, y el rodeo va aumentando año a año casi un 30%. La raza es de Gran Bretaña. Este año a la cura de acá viene la embajadora, hace la entrega de premio la embajadora de Inglaterra. Y hay una asociación que nos nuclea todo, que es la asociación de Shorthorn, World Shorthorn Center, que nos nuclea todo. Con lo cual estamos en contacto, cada 4 años se hace un congreso. No, se sienten orgullosos, les gusta mucho, sobre todo la calidad animal y la cantidad que hay en Argentina.